Pinocho. Yo sé, mi Pepegrillo. Esa voz es la única que va a decidir quién va a ser Marcos Ramírez. Yo no tengo nada que decidir. Por eso la tengo usted. Marcos, prométame. Yo no tengo nada que prometer. Marcos. ¿Qué? Prométame que va a seguir su voz siempre, contracorriente. Y cuando las oportunidades de la vida se presenten, las va a aprovechar. Marcos Ramírez, prométame. Prometo. Acuérdese del Principito, las estrellas siempre lo van a hacer reír en las noches más oscuras. Ese genio suyo no le va a dejar nada bueno. ¿Qué es esto? ¿Ya conoce? Entonces ya conoce. Cocina. Su baño. Mi cuarto. Aquí no se entra nunca. Su cuarto.
qué pleito se metió? ¿No va a responder? Entonces no come. Feliz cumpleaños. Buenas noches. Hey, Marcos, primero fue su tata, ahora su mamá. Solo falta usted allá arriba. Perdón por ese pleito. En serio, fue el último. Estaba fría el agua. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Llevo años aquí con una vida muy tranquila, haciendo todo como a mí me gusta. Y no pienso cambiar nada. Así que a la primera torta que se jale, se va. Sí, señor. Aquí nadie lo va a chinear. Usted va a tener que hacerse su comida. Venga. Siempre va a haber leche, café, atunes, sardina, azúcar, huevos, verduras, los frijoles, papas, queso. Solo por una vez voy a enseñarle qué es lo que se cocina en esta casa, qué es lo que a mí me gusta. Todos los días le va a tocar recoger la mesa, lavar los platos y leer el periódico. Sí, señor. Ah, por último, yo estoy como un Toyota, así que nada de abuelo. Para usted soy Don Luis. Don Luis. Qué guapo que es usted, ¿verdad? Obvio. Obvio. Muchas felicidades, Marcos. Gracias. Te amo. ¡Mua! Te amo. Tenga, esto es para usted. Gracias. Marcos Ramírez. ¿Verdad? Está chidísimo. Marcos Ramírez y El Principito son mis libros favoritos. Pues que hubiera estado muy raro que yo le ponga a usted Principito Ramírez. Sí, muy raro. Muy raro, por eso le puse Marcos Ramírez. Es mi homónimo. Oh, a ver, es que leyendo se aprenden muchas palabras. Sí. ¿Verdad? Se amplía el léxico, ma. Pues que hoy está sorprendente. ¿Qué es eso? ¡Sábelo todo! ¡Venga, venga, que estás muy grande! Thank you.
Aquí no se entra nunca. ¿Y hay señora? ¿Señora? Es que yo fui al banco y doblé ahí en la esquina y no sé dónde estoy. Ah, ¿te han dicho que tiene la mirada de Jesús? Lléveme a mi casa. Pero es que no sé dónde vive. Jesús, ¿y sabría? Señora, con costo me estoy aprendiendo dónde vivo yo. ¿Me deja ver esa plata? Sí, por eso es que la ando. Reina Victoria, ¿así se llama su barrio? No, soy yo. Usted es... La Reina Victoria. Tiene razón. ¿Qué dice eso, Su Majestad? Su Alteza es suficiente. Siempre le he quedado bien, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Esta es mi casa! ¡Ay, ya estoy bien! Uy, suave, ya lo llamo. ¡Bendito mi reina. Dios! Mi reina, ¿qué pasó? Ya llamé a la policía, a los bomberos, hasta el museo. ¡Ay, esta cabeza mía! ¡Qué bonito! ¿Y usted quién es? Es que me perdí y él me encontró, pero no sé cómo se llama. Marco Ramírez. Me suena de algo ese nombre. Gracias, mae. Mucho gusto. Vamos, mi reinito. ¿No se toma un fresquito? Gracias, pero me tengo que ir. Qué dicha, porque fresco no hay. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Su Alteza. No se me pierda más. Me tenía preocupadísimo. Empieza clases. No, gracias. Sin colegio no hay casa. Vaya a su cuarto, ahí está el uniforme. No le voy a dar el gusto de que me eche. 3 días máximo y me voy.
mayor orgullo en la vida es hacer el trabajo de uno, sea lo que sea, dando el mejor esfuerzo. Y yo soy el mejor conserje que puedo. Sí, señor. El director lo está esperando. Sea educado. Sí, señor. Adelante. Buenos días. Buenos días. Le presento a Mr. Astorga. Él será su tutor y orientador. Mucho gusto. Daniel. Jorge Ramírez. Asumo que usted sabe que aquí usamos el calendario americano, por lo que usted está entrando a mitad de curso. Por eso, una vez por semana, usted se va a reunir con Mr. Astorga, quien lo va a guiar en su adecuación curricular. Debe saber que incontables profesionales que han contribuido mucho al bienestar y progreso de nuestro país se han forjado en los más de 100 años que tiene el Colegio St. James. Y ahora le toca el turno a don Marcos Ramírez, de ilustre nombre. Tome asiento. Don Luis, su abuelo, ha sido un cumplido conserje en esta institución por más de 30 años, por lo que usted va a estar completamente becado. Sí, señor. En lo personal, yo no creo mucho en estos programas sociales. Mi experiencia es que una educación superior debiera recibirle a la gente de clase alta, la gente con cultura. Y luego nos encargamos de trasladarla a las otras clases como a las que usted pertenece. Yo lo reto a que me demuestre lo contrario. ¿Puede retirarse? Sí, señor. Ah, y haga pasar al otro becado. Eso, compa. Por favor, suélteme. No, mis cosas, ya, por favor. Ya, suélteme. Ya, por favor. Mae, qué malo es que son. Ya le dañaron el celular al chiquito. Ladrón, esa es la plata de mi almuerzo. Cuidado quien le dice ladrón. ¿Me entendió? Les conviene dejar al chiquito en paz. ¿Y usted es nuevo acá? Le voy a dar la oportunidad de que se largue si no quiere que le rompa la cara. Fui yo el que le di una oportunidad. Fede, ¿qué le he dicho? En el cole no nos peleamos. Mano, ¿estás viendo este imbécil que me está pegando? No me importa. ¿Quiere que lo vuelvan a suspender del equipo? Feli, váyase. Todos ustedes también. Váyanse, todos. Mucho gusto. Sebastián Jiménez. Marco Ramírez. Ubíquese. Aquí mando yo.
Hola. Usted tiene que ser... Marco Ramírez. Uno de mis libros favoritos. Bienvenido, Marcos. Adelante, allá. Vamos a ver qué tal nos va con el de carne y hueso. Aunque empezamos mal, llegando tarde al quiz. Les quedan 30 minutos. Marcos, usted me lo puede entregar al finalizar la clase. Bueno, y para terminar, vamos a seguir hablando de la Odisea de Homero. Ya aburre los Simpson. Tan participativo, Ricardo. Y el primer día de clases. Ay, profe, una bromita. A ver, dígame, ¿cuál fue la razón principal por la que Ulises tarda tanto tiempo en regresar a su hogar en Ítaca? Le falló Waze. Chistosísimo, ¿verdad? ¿Por qué más bien no le pregunta a su Waze cómo llegar a la dirección? ¿Alguien más lo sabe? ¿Federico? ¿Sebastián? Solo le ayudarían esos puntos extra para la nota. Y a muchos de ustedes también. La venganza de Poseidón. Exactamente, Sol. Muy bien. Porque Poseidón no le perdona a Ulises la muerte de Polifemo. ¿Se fijan en la nota que está en la pizarra, por favor? Gracias, Marco. Sol, muy bien, la felicito. En realidad me lo sopló el nuevo. Qué lástima. Usted sabe que usted necesita más de 90 para graduarse este semestre. Pero muy bien por su honestidad. Está bien, profe. Mr. Ramirez, what can you tell us about yourself? Well, not much. We do stories small. Okay, let's move on with the class, guys. So, hey. Gracias por salvarme de esos maes. Mucho gusto, Felipe. Marco Ramírez. ¿Quiere la mitad? ¿Seguro? Yo soy fan de los sándwiches. En Inglaterra hay un señor que se llamaba John Montagu, que era el conde de un lugar llamado Sandwich. Le encantaban los juegos de mesa, así que creó el sándwich para no tener que levantarse para ir por algo de comer. ¿Cómo sabe todo eso? Google, ahí está todo. Así que es el famoso Google. ¿Usted de qué planeta es? Esto se llama iPad. Este es mi planeta. El gran gato. ¡Felipe! Sol. Vámonos. Sí. ¿Ves? Él fue el que me defendió de Federico. Sol, Marcos, Marcos, Sol. A mí me ayudaste en español. Pues deberías ayudarme en ortografía porque a mí me da vergüenza cómo escribe en Face. Ay, Felipe, usted sí es anónimo. Mucho gusto, Marco Ramírez. Mucho gusto. Sol, Sol Esquivel. Esa fingida y más de 3 segundos sujetando la mano. Bueno, me tengo que ir porque... Porque me da vergüenza y no sé qué decir. No, me tengo que ir al entrenamiento. Hasta luego. Hasta luego. Sí, vuelve a ver.
Muchas gracias también por defender a mi hermano. Ya sé cómo pagarle por ayudarme. ¿Cómo? Va a ser su profesor de la tecnología. Ok, la historia es así. Todo empezó con dos más en un garaje y otra que le terminó la novia. Ok, esta que le terminó la novia se llamaba Mark Zuckerberg. Hola. Si se la aguanta. ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡Demasiado! ¡Marcos! ¡Qué sádico ese mae! ¡Marcos! ¿Usted? Sí, también soy entrenador. Eso está impresionante. Pura suerte. Suerte. ¿Se le parece que Messi es suerte? ¿Quiere hacer una prueba? No, gracias. ¡Seguimos! ¡Marcos! Antes de irse a la casa, compré una botella de aceite y dos atunes con vegetales. Los que ya sabe que me gustan. Sí, señor. Pero que me diciembre, Navidad. Sí, compa. ¿Por qué no saluda, mae? Perdón. ¿Todo bien? Y aquí, pa. Con la esperanza de que esa mae me ayude. Mae, una pregunta. ¿Usted nunca lo han punzado? No. Felicidades, loco. Ahí, pa. Mae, ma. Echando todo. Déjeme su teléfono. 22-93-75-47. Esto no es broma. Su celular o lo corto, mae. Eche. Mae, no tengo. Mae, pero qué clase de limpio. No tiene celular, weón. Mae. Quite. Kilo pa, eche. Ma, lo único que tengo es esto para la comida. Eche. Eche. Cinco rojos, ma. Mira las tenis. Mamá, pero ¿qué son esas tenis, huevón? ¿No le da vergüenza andar con esos gajos? ¡Nina! El rey de los limpios, ¿ah? ¿Qué está haciendo? ¿Acaso usted no sabe que mi barrio no se asalta? Ma, Samir, sorry, ma. Devuélvale lo que le haya quitado. Ma, cinco rojos. Estoy limpio, mire. Me pela si usted está limpio, se le está muriendo su mamá. ¿O qué? ¿Quiere ser la señora aquí de Gato Flaco? Está loco, ma. Sorry, compa. Desaparezca. Jale, 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 jale. Perdón, ma. Jale. Madre. Tonto. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Marco Ramírez. Yo soy Samir. Esto ya no es el llano a la abuela. Aquí es peligroso. Ahora, si usted me colabora, yo lo apadrino. ¿Ya me entiende? ¿Eh? Sáquese el celular ahí para que apunte mi número. Es que serio, no tengo celular. ¿Pero qué clase de lavado no tiene celular? Está solo. Bueno, búsqueme cuando quiera entrar en el negocio y tal vez así se puede comprar un celular. ¿Cuál? ¿Fue el negocio? ¿Cuál? ¿De vender enciclopedias, papi? Sí, está en otro nivel.
Si no lo hubiera visto escribirlo, no lo creería. No, y parece que para el fútbol también es un crack. Uh-huh. Pero sus traumas son complicados de superar. ¡Eso! Precisamente por esos traumas es que tenemos que ayudarlo. No estamos hartos los dos de todos los que pasan por aquí sin que podamos marcar ninguna diferencia. Pero con él sí. Si no, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Vamos a hacer algo. Gracias. Don Luis. Don Luis, ¿qué tiene? Don Luis, respóndame, ¿qué hago, don Luis? Don Luis. Don Luis, dígame algo, ¿qué tiene? Don Luis. ¿Qué pastillas, don Luis? La gaveta. ¿Cuál gaveta? ¿De qué escritorio, Luis? Hábleme, dígame algo, porfa. La por favor, aguante. El cuarto cerrado. El cuarto, Marcos. Aguante, Luis. Años, diabético, hipertenso, el cual requiere dolor de pecho, a darle aproximadamente 2 horas, se irradia a su... Tranquilo, respire, respire. ¿Le está doliendo ahorita? ¿Le duele el pecho? Luis, ya llegamos, tranquilo. Ya llegamos. Venga, monitor. No tiene monitor. Pulso. No hay pulso, no tiene pulso, pulso. Gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No puede pasar, no puede pasar. Tiene que esperar aquí o en la capilla final del pasillo. ¿Aló? No, a ver un poco. Doctor, él es Marcos, el nieto de don Luis. Hola, Marcos. Mucho gusto, doctor Zamora. Hola. Marcos, su abuelo tuvo un infarto en la casa. La pastilla de nitroglicerina y la llamada a tiempo definitivamente lo salvaron. Don Luis, usted tiene suerte de ir con su nieto. Bueno, Marco, ahora a usted le toca cuidar de su abuelo, que no fume, que coma bien y que se tome todos los medicamentos que le estamos enviando. ¿Cuándo puedo regresar a mi casa, doctor? Si las cosas siguen bien, en una semana, don Luis. Ahí los dejo solos y que estén bien. Te voy a hacer algo para ayudar. Vaya a clases y aprovéchelas. Lamento mucho lo de su abuelo.
de su mamá. Son muchas cosas a la vez. Créame que sé lo que se siente. ¿Qué sabe? Sé que cuando se murió mi familia, sentí mucha frustración. Estaba furioso. Pero igualmente, tuve que decidir si iba a dejar que mi tragedia me destruyera o si iba a aprender a pelear por sobrevivir. ¿De verdad pretende que saque algo bueno de todo lo que me está pasando? Yo escogí creer que Dios escribe recto entre líneas torcidas. Dios no existe. Faltan 4 meses para el comienzo de la fase final del torneo intercolegial BAC. Recordemos que este torneo por primera vez va a permitir a colegiales competir por una única plaza para una prueba en un equipo élite de la primera división en España. Jorge, la duda que me surge es que equipos de este nivel generalmente fichan chicos entre 10 y 12 años. ¿Por qué la excepción? Es correcto, Ignacio, eso es lo que nos sorprende a todos. Es un esfuerzo que se está haciendo sin precedentes, tratando de encontrar aquel talento, aquella sorpresa desconocida. Lo interesante es que no pueden participar futbolistas que estén en equipos de alto rendimiento o ligas menores, únicamente jugadores regulares de colegios para esta oportunidad única en la vida. Bueno, y como muy bien dice J, esta es una oportunidad única. Usted, allá en su casa, podría ser ese talento que busca. ¿Y qué si fuera Marcos Ramírez a quien están buscando? No me interesa. Marcos. Deja darle un consejo. Tengo opción. Vea todas las casualidades. Gracias a su abuelo, usted está justo en este colegio, que en este momento está clasificado para un torneo que justo van a reclutar jugadores para ir a España. Y todo esto le está pasando justo a alguien que tiene un talento especial para el fútbol. Yo no tengo ningún talento. Marcos, mi primer consejo es, cuando la vida le da oportunidades, tiene que aprovecharlas. Señor, pare, por favor, aquí. Espera la parada. La señora necesita ayuda. ¡Carajillo, mal avanzado! Oh, doña Reina. Doña Reina, ¿está bien? Sí, yo venía del banco. Ah, bueno, entonces si quiere la llevo, vamos. Muchas gracias, pero ¿a dónde? A la dirección que dice aquí. Usted es el de los ojos de Jesús. Marcos. Ay, Marcos. Su Alteza. Ay. Sí. Ya, mi reinita. Otra vez se me escapó usted. ¿Qué se hizo? Yo andaba por mi pensión. Ay, bueno, no importa, vamos. Vamos, que ya va a empezar su novela. Yo venía en el bus y la vi en media calle con los carros pasando. Gracias por ayudarla, mae. Que vaya, mi viejita le está comenzando a fallar el disco duro. ¿En serio es tan grave? Ey, mae, a veces pienso que no debe ser tan gacho no acordarse de nada. ¿Usted qué, para dónde la lleva? Casa. Jalo, lo llevo. Mae, mi reina es todo para mí. Con mi tata y mi mamá. Me cosía, limpiaba chozas. Ella hizo lo que fuera por sacarme adelante. ¡Qué lindo! Vamos a recoger mi pensión. Pues fuimos, mi reinita. Se la subieron a 2 millones. ¡Cierto! Así manejo yo la vara, mae. Como pequeñas inyecciones de felicidad y mientras le duren ella está feliz. Doña Reina,
¿Usted sabe que a Kenny le dieron un trabajo en una oficina? No. ¿Viste, mi reinita? ¡Felicitaciones, Kenito! ¡Felicidades! Sí, y ahora solo me falta sacar el bachillerato por madurez, ir a la universidad que no puedo pagar y que me limpien la hoja de delincuencia. Madre, yo me bajo por allá. Hasta luego, doña Reina. Kenny le va a comprar un regalo con el salario de este mes. ¡De verdad! ¡Qué ilusión! ¡Kenito! ¡Gracias! Ya le está gustando el jueguito a usted, ¿verdad? ¿Qué pasa, mae? Todo ese esfuerzo que usted me contó que ya hacía por usted. ¿Sí? ¿Qué? Ojalá no haya sido humano. Bueno, mae. Hasta luego. La relación de Kenny y Reina me recuerda a la de nosotros. Kenny ofreció ayudarme con la vida aquí, así que después de visitar a don Luis, me va a llevar a conocer un poco más de San José. Sigo sin lograrlo en inglés, pero gracias a leer el periódico, ya estoy más enterado de lo que pasa en el país. Después, Kenny me llevó a conocer un poco más de San José. Ya me siento menos perdido. Pero tal vez lo más increíble es que Kenny me está enseñando a manejar. Nunca creí que alguien como yo iba a poder aprender algún día. Y mientras me enseña, me ha ido contando de su vida, cómo empezó con la marihuana desde los 12 años y se salió del colegio. Luego, doña Reina tuvo un derrame y Kenny tuvo que pedirle un préstamo a Samir. La idea era pagarle con una sola venta, pero la deuda solo fue creciendo. Hola, Marcos. Hola. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Ey, ¿qué estás leyendo? Los cuentos de mi tía Panchita. ¿Tu tía es escritora? No, así se llama el libro. ¿En serio nunca has escuchado hablar de tío Conejo, tío Coyote? No. Y no me hagas caras. Peor vos, con eso de no tener celular, apuesto que sos el único ma en el país que no tiene uno. Nunca me ha hecho falta hasta que llegue aquí. Marcos, por algo todo el mundo tiene. Igual que Face o Snap. Felipe me está explicando, pero aún sigo sin estar muy convencido. Es súper simple. Sirve para que la gente sepa lo que haces y lo que te gusta. ¿Y eso para qué sirve? Sí, entonces la gente te da likes. ¿Y para qué sirven los likes? Sí, para saber que a la gente le gusta lo que haces. ¿Y para qué sirve ver que a la gente le gusta lo que yo hago? No entiendo. ¿No es suficiente que uno sepa qué le gusta a uno? Pero también sirve para ser amigos. Eso me gusta más. En serio, yo tengo más de 2,000. ¿2,000 amigos? ¿Cómo haces para tener tantos? Salir con ellos. Son como 5 por día. Y eso viéndolos una vez al año. Marcos, no hay que estar con todos ellos. Uno sube una foto, un video y se los manda a todos al mismo tiempo con un clic y ya. Yo solo tengo 3 amigos. Felipe, Daniel y otro que se llama Kenny. ¿Y yo qué? ¿No soy tu amiga? No. Bueno, yo sé, la verdad es que nos conocemos demasiado poco. No es eso. No necesito más tiempo para saber que usted vale mucho más por dentro que por fuera. Y eso que es la mujer más bonita que he visto en mi vida. No quiero que sea solo mi amiga. ¿Ves? Este es un momento que quiero recordar.
Para eso sirven los celulares. Bienvenido al mundo de las redes sociales, Marcos Ramírez. Y te voy a apuntar mi número. Para cuando tengas celular, me mandes un mensaje. Chao. Pepe Grillo me dijo que a veces el fin sí justifica los medios. Y no hay fin más noble que el amor. Buenas. ¿Verdad? Don Samir, ¿puedo hablar con usted? ¿Ya está hablando? ¿Puede ser en privado? ¿Qué? ¿Le va a pedir matrimonio? ¿Qué es la vara, mae? Usted me dijo que si yo le colaboraba, usted me ayudaba con un celular. Así es. ¿Sí? Esa es mi ley. Al que me ayuda, yo le ayudo. ¿Qué lo quiere? ¿Para una abuela? Bueno, vino al lugar correcto. Yo le vendo a los ricachones vagabundos para devolverle a los limpios como usted. Lo nuestro es una causa social, ¿me entiende? Yo soy... Yo soy el Robin Hood de la mota. Bien. Y no puedo ayudarle en algo que no sea vender. ¿Vender droga? ¿Pero qué tenemos aquí, muchachos? ¡Un carajo de valores! Pero por supuesto que tenemos otras modalidades. Y como muestra de mi buena voluntad... ¿Primer celular? ¿Ya tiene internet? Tiene tres rojos de kit prepago. Y para que vea lo mucho que confío en usted, se lo voy a dar antes de que me haga el favorcito. ¿Qué le parece? Muchas gracias. ¿Qué favor tengo que hacer? Esté listo. Yo le voy a avisar. ¿Aló? Increíble. La primera videollamada, Marcos Ramírez. Bienvenido al siglo XXI. Tuve que ir contra mis principios, pero no aguantaba las ganas de hablarle. Yo también estoy haciendo un esfuerzo y estoy leyendo más. Bueno, no es literatura clásica, pero es un avance. Bueno, nos vemos mañana porque mis papás me están esperando para cenar. ¡Ey! Hasta en videollamada se ve bonita. ¡Ay, demasiado lindo! Nos vemos mañana. Creo que Sol le gustaría mucho. Como a don Luis le dan la salida mañana, hoy es mi última oportunidad de ver el cuarto prohibido. Usted me insistió que siempre le hiciera caso a Pepe Grillo, y Pepe Grillo me dijo que entrara.
¿Por qué nunca me contó de su hermana millonaria? Y yo sé que está adorada con Don Luis, pero tanto como para no contarme que era una superestrella del fútbol. Con lo cual, la sangre del famoso futbolista Luis Ramírez corre por mis venas. Y en consecuencia, yo ya no soy un merenguero cualquiera. Así que decidí que lo mejor que puedo hacer por él es poner su apellido en alto. Y de paso, dejar a todos callados. Salga a la cancha. ¿No está viendo que fue él? No discuta. Diego, todos a formación. Vamos, rápido. Como habrán notado, hay un jugador nuevo. Cualquiera que no lo trate bien dentro o fuera de la cancha será expulsado del equipo y quedará fuera del torneo. ¿Está claro? Sí, ¡lo escucho! Sí, sí, señor. Continuamos, vamos, seguimos, vamos. Tal vez no fue el verdadero Pepe Grillo el que me aconsejó hacer el trato con Samir. Pero ya di mi palabra y no hay vuelta atrás. Solo por una vez, déjeme encargarme de sus comidas. Y en lo que pueda ayudarlo. Sabe bien. ¿Qué más le gusta a usted? Es la que más le gustaba a mi mamá. Y la que más me gusta a mí. Don Luis sigue mejorando. Y cada día me gusta más Sol. Con solo que ella esté en la clase, ya nada me importa. Dame las gracias por hacerlo famoso. ¡Eso, barrenderito! ¡Ah, barrenderito! Vea, quiero decirle que yo toda la vida he soñado con tener un alumno como usted que puede contar conmigo para lo que sea. ¿Está bien? Muchas gracias, profesora. Doña Camila y Daniel están empeñados en hacerme sentir bien. Hasta podría pensar que se pusieron de acuerdo.
doña Camila tuvo la brillante idea de que día por medio yo le ayude a Sol en español y ella a mí en inglés. Estoy tan contento de poder compartir mi mundo con usted. Aquí es donde estoy más feliz. En el mundo de la imaginación, del uno para todos y todos para uno, los tres mosqueteros. En Los viajes submarinos de Julio Verne. En La hermandad de los caballeros de la mesa redonda. Zeus, Apolo y Atenea en la Ilíada de Homero. En los poderes de deducción de Sherlock Holmes. Gracias. También, de día por medio, Felipe me sigue ayudando a entender las ventajas del Internet. Todo ese montón de películas, cuando yo quiera verlas. Sí, y todo este montón de música. ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres! ¡Vamos! En cada entrenamiento, ¡vamos! Ser como Don Luis me motiva a darlo todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chacho, vamos, vamos! ¡Déjalo ahí, vamos! ¡Sale, sale, sale! ¡Otra! ¡Tres! Y eso incluye, obviamente, ser el mejor haciendo chilenas. Bien, Marcos, vamos. ¡Otra vez! Menos mi trato con Samir, Daniel ya sabe toda mi vida, incluyendo que entré al cuarto prohibido. Y así me contó cómo Don Luis había llegado a ser el mejor de la selección nacional, pero se lesionó la rodilla. Y 2 años después, perdió toda la plata en la crisis del 81. Y tuvo que trabajar como conserje. Daniel, por otra parte, se topó con un carro que iba picando que lo hizo chocar y su esposa e hijos murieron. Por eso, aunque está enamorado de Camila, no quiere volver a formar otra familia. Me sentí mal de no contarle la entrega de paquetes. Mi remordimiento crecía en cada entrega. Y estaba por aumentar. Vamos, Marquex, ahí vamos, Marquex. Oh, 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 gas, gas, gas. hagamos una pausa, relax. Es más difícil de lo que yo pensaba. No es para tanto, mae. Ella le va a ir agarrando el toque. Pero quiere decir algo importante, mae. Vea. Si uno agarra una rana y la echa en una olla de agua hirviendo, y la rana pega un brinco y sale soplada, obvio. Pero si usted agarra esa rana y le echa una olla de agua fría, la madre se queda ahí, tranquila, relax, como una piscinita. Ahora, si usted empieza a calentar el agua poco a poco, la rana no se va a dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde y se muere. Quemada. Más, esa rana fui yo. Y no puede dejar de fumar y buscar un nuevo trabajo. Aunque quisiera, no podría dejar a Mary Jane. Es mi único momento relax del día. Pero ese es el punto, mae. Usted todavía está a tiempo. Usted tiene que salirse de esa vara, Samir. Usted todavía tiene un futuro, mae, una oportunidad. Tiene que aprovechar. ¿Y usted? Yo estoy feliz de poder ayudar a mi reinita. Y bueno, a mi nueva mascota. Mascota, no más. Carl Jung, discípulo de Freud, que para mí lo superó por mucho, dijo, en la medida en que el hombre no sea fiel a su ley propia y única, ese hombre ha fracasado en alcanzar el propósito de su vida. Esa ley a seguir es la voz interna. Para Marcos Ramírez, esa voz es Pepe Grillo. Para su mamá y para mí, es Dios. Kenny me dejó pensando en lo que me dijo y decidí que tenía que compensar de alguna forma todo lo que hace por mí
Así que le di la idea de organizar a varios vecinos para que estén pendientes de doña Reina Victoria, la entretengan entre ellos y luego de un rato la manden de vuelta a casa. También estoy tratando de que le guste un poco más leer y creo que voy por buen camino. Pero nada puede pagar ayudarme a cumplir un sueño que creía imposible. Linda, Marquito Schumacher. ¿Quién lo vea? Ahora sí, papá, ¿quién se lo aguanta? Ahora se lo aguanté, mamá. Saques ese fondo. Ese es para usted. No, no. Más, no puedo aceptar ese celular. Madre, confía en mí. Es por su propio bien. No, no, en serio no. Eso sí, páseme el de Samir. Samir, va a dejar que lo vuelva así nomás. Tranquilo, ma, yo me como esa bronca. Pero tal vez lo más increíble de todo es que don Luis se está suavizando poco a poco. Ya volvió a trabajar, pero como tiene que cuidarse más, me deja que encere su preciada joya. Suavecito, suave. Pero sin duda, mi parte favorita del día es esta, cuando le cuento a usted todo, ma. Por cierto, se me olvidó contarle que mañana voy al mall con Sol. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, Marcos, mucho gusto. Igualmente. Al fin nos conocemos. Mis hijos no paran de hablar maravillas suyas. Ay, no. Es mentira, no les crea. Más bien son ellos los que me han ayudado mucho porque soy malo en inglés y con la tecnología. Pues qué bien que se ayuden entre ustedes. ¿Y qué planes tienen? Ay, mami, ya, demasiadas preguntas. Chao, gracias. Bueno, chicos, que disfruten. Hasta luego. Muchísimas gracias, doña Amy. Hasta luego. Un placer. Igual. No me suena mucho esto del sushi. Estaba más perdido que usando Snap. Te voy a tomar una foto. Ok, se agarran así. Este va fijo entre estos dos dedos. Y con este agarras este otro. Este se usa para prensar las cosas. ¿Ves? Marcos. Dale, a ver. Debo admitir que sí me gustó. ¿Qué pasa? Ay, Marcos, no les hagas caso. Ya sé. Lo voy a llevar a un lugar mejor. ¿En serio? ¿A dónde? Sorpresa. Me encantan las sorpresas. Gracias.
increíble. Hey, ¿ha comido las de su petera? Oh, nunca. ¿Cuáles son? Bueno, aunque ya no tengo plata. Ahí hay un cajero. ¿Y? ¿Y? Metes la tarjeta y te sale plata. Sí. Así no funciona. No entiendo. ¿Cómo funciona? El cajero solo le da plata a la gente que tiene dinero en una cuenta. Yo no tengo ni una cuenta, ni mucho menos plata. Hey, no importa. Igual ya vos pagaste el bus. Yo te invito. Bueno, papi invita. Bueno. Están demasiado ricos. ¿Cómo sabías que todo esto me iba a gustar tanto? Porque una de las cosas que más me gusta de usted es que sabe ver y que hace con lo mejor de cada persona en momento. Solo así estaré con el barrenderito de cola. Estoy con vos porque me ves tan linda como yo quisiera sentirme por dentro. Pero si se da cuenta que el mundo del sol y el suyo son diferentes. Su ídolo, Carl Jung, dijo que no importa el pasado que no venga, si uno toma el control de su presente, puede construir el futuro que uno quiera. Punto a favor. ¿Hay algo del expediente que le interesa? ¿Se acuerda que le había contado sobre el cuarto prohibido? No le conté todo. Encontré una cuenta de una tía llamada Lidia. Mi mamá nunca me dio nada de ella. Mi hermana. No me suena. Vamos a ver. Sí, no. No, no. De hecho, su mamá era hija única. Pero su primer nombre es Lidia. Lidia Carmen Ramírez. ¿Pasa algo? Yo siempre pensé que nunca tuvimos plata. Bueno, tal vez se gastó cuando usted era un bebé. No se acuerda. Pero bueno, de momento, ya casi se viene el primer partido. Así que lo necesito enfocado. ¿Ok? Sí, señor. Bien. ¿Cuándo acá usted es la secretaria de ese carajillo? Masa, mire, más buena gente. Me está ayudando con mi abuela y quiero que... A mí no me importa si lo ayuda con su abuela. Ese mocoso usó el celular y tiene que pagar por él. Yo dije que soy Robin Hood, no la madre Teresa. Masa, mire, ¿cuándo le pido algo, mae? ¿Cuándo? 5 millones de cañas. Nada más. Nada más. Un vueltillo. ¿Qué es? ¿Que le cuadra Marquitos a usted o qué? Maestra, mire, estuve guardado un año por su alma. Ese más buena persona, y usted sabe que ese man no tiene madera para este negocio. Si le cuadra tanto ese carajillo, déjenselo. Nada más que su deuda creció 1 milloncito más.
Estamos a solo una semana del inicio del torneo colegial BAC 18, cuya sede en esa fase eliminatoria será esta cancha del Colegio San James. 16 equipos pelearán por el título. Todos esos jóvenes, aunque sean parte de un equipo, compiten con sus compañeros, pues recuerden que solo hay un cupo para la primera división de España. Este man quiere quitarme lo que me he ganado. Hay que pegarlo. ¿Y quiénes toman la decisión? Es el scout español Pablo Rueda y el francés Jean Pollock, a quienes vemos observando con atención desde la gradería. ¡Oh, man! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Está loco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Ya. Discúlpeme, se me fue. Marcos, cada vez que no controle su furia, por más injusto que le parezca, nos está dejando ganar. No les dé el poder. Yo voy con el Barcelona. Son un millón de veces mejor el Madrid. Kenny, ¿usted con quién va? ¿Yo? No, hombre, a mí eso va al fútbol de afuera nada que ver. Yo soy fiel a mi cartaguito campeón. ¡Vive, vive! ¡Cartago, vive! ¡Ay, no! ¿Juan en la vista? Pare, no pare. Me da falta. ¿Cuánto falta? Poco a poco. Ay. Bueno, llegamos. De vista. Está demasiado cool. ¡Por fin! Chiva. Desde que Kenny me trajo aquí por primera vez, me siento más cerca de mi casa. ¿Y de tu mamá? A ella sí que no hay montaña que la reemplace. Gracias a todos por venir. Yo quería que se conocieran un poco más. Yo siento que conozco a Kenny de toda la vida. Linda mop. Y contarles algo que nunca había entendido. ¿Se acuerdan que les hablé de Principito? Ahí dice que solo se puede ir bien con el corazón porque lo esencial es invisible ante los ojos. Siempre me ha gustado mucho esa frase, pero creo que hasta ahora lo estoy entendiendo. Siempre creí que esa esencia solo la voy a poder compartir con mi mamá. Pero ahora la puedo vivir cuando estoy con ustedes. Y eso me hace sentir más cerca de ella. Voy a llorar. Mamá, Arquex, usted es todo un poeta. En realidad no, porque no hay ni rima ni métrica. dejen de enseñar el pan delante de los pobres. Quería pedirles un consejo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Ay, no, ya, demasiado suspenso. Más y Marqués, que se me tiene tramado. Por lo visto, a mi mamá le dieron un montón de plata. Nunca me dijo. Llevámonos para Disney. Sí, total. La cosa es que quiero saber quién se la dio y por qué. Tienen que ir al banco, entonces. ¿Me sí? A mí me dejan ver las cuentas de mi reina. Yo puedo buscar en internet todo lo que hace falta. Y yo lo puedo ayudar ahí viendo el banco, viendo más o menos la plata y todo eso para ver de dónde vino y cómo es todo. Todos aportamos. Mucho. ¿Está listo? Marcos.
Hace mucho que dejé el fútbol fuera de mi vida. Yo lo apoyo desde aquí. Hoy se comienza a escribir una historia. Inician los octavos de final con este partido entre mi St. James y el equipo de Santa Ana de Promesas. Con ustedes, el reportero Milori. ¡Vamos, dale! ¡Sangre! 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 ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Sangre! 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 ¡Dale, equipo! ¡Dale, Gaerio! ¡Dale! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están las defensas? ¡Gol! Increíblemente nos acaban de meter el primer gol. ¡Vamos! ¡Vamos! En las buenas y las malas, cabrones. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Dale, Gaerio! ¡Dale! 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 La lleva Marcos. Ese nuevo jugador, para que sepan ahí y lo apunten en la lista. Nuevo jugador del St. James. ¡Vamos! 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 ¡La controla! ¡Vamos, mi equipo! ¡Si se puede, St. James! ¡La tenemos! ¡Da el pitado inicial, señor! ¡Del segundo tiempo! ¡Vamos, vamos, 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 Añez! La controla, la controlamos bien. Se ve que nuestro técnico está algo nervioso. Está algo chorreado ahí, ¿verdad? La lleva Marcos, buen toque. ¡Vamos, Jiménez! ¡Bailátelo! ¡Se lo quita! ¡Vamos, se quita el portero, se quita un defensa, se quita otro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acabamos de empatar el partido! ¡Bien, Jiménez! ¡Bien, Añez! ¡Bien, Jiménez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por más! Se lamentan las promesas, ¿verdad? Pero vamos uno a uno. ¡Sí se puede, equipo! Da el saque inicial. La saca nuestro portero. La controla Marcos. ¡Este chaval lo tiene bajo control! ¡Increíble! Como un fantasma. Nadie lo ve. Nadie lo siente. Nadie lo presiente. Pero ahí va, atacando, señores. ¡Vamos, Marcos! ¡Quítatelo! ¡Déjalo botado! ¡Pero qué manera! ¡Qué estilo, papá! ¡Este Marquillos parece que promete! ¡Se atrevió! ¡Increíblemente! ¡Bola, portero! ¡Vamos! ¡Sí se clava ese gol! ¡Sí se clava! ¡Sí! ¡Ya no tengo voz! ¡Gol! 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 ¡Gol, mi equipo! ¡Ya no puedo dar más! ¡Pero gol, mi equipo! ¡Con este gran partido! ¡Y esa gran ocasión de nuestro Marco Ramírez! ¡Ganamos! ¡Ganamos 2-1! No me lo van a creer. ¿Qué? ¿Quién es? Gracias. Listo. Gracias. Vamos. Bueno. Ya quiero comer. Madre, Marquex, dígame otra vez cuánto es. Qué necio, madre, ya le dije. Madre, es que me gusta escucharlo. 16 millones. Yo con eso me compraría... un pony. ¿Un pony? Qué raro que es. Es esencial averiguar un poco más sobre este Juan Ignacio Montalegre, que le dio la plata. No vamos a poder. ¿Por qué? Porque lo esencial es invisible ante los ojos. Bueno, según la página del registro, murió hace 2 años, tenía 73 años y tiene 2 hijos, Mario y Melissa Montalegre. ¿Conoce el chamaco? Mario Montalegre. No me suena. No me suena de nada. Tal vez este Mario... sepa el por qué el papá le dio tanta plata a mi mamá. Lo que no entiendo es por qué mi mamá nunca me dijo nada. A ver, esta cuenta fue creada el 9 de febrero de 1999. Un mes exacto después de que usted nació. Igual creo que es mejor que lo hable con su abuelo. No, jamás. Se da cuenta que entra ahí, me mata. Aparte, me ha costado mucho ganármelo. Me voy a echar todo a perder. ¿Usted está seguro que su papá está muerto? ¿Cómo que sí estoy seguro? Digo que si alguna vez vio un documento, o la tumba, la ha visto, o algo. No, en realidad no.
que la abandonó cuando supo que ya estaba embarazada. Y a los años se murió. Kenny está tratando de averiguar dónde queda la oficina de este Mario. Tendría ahorita, a ver, tiene 35 años. Es decir, que tenía 17 cuando usted nació. ¿Usted cree que él podría ser mi papá? Bueno, no sé. Entonces, ¿usted cree que mi papá tal vez esté vivo? Bueno, no hay que precipitarse. Es mejor dejar que la vida siga su curso. Mañana es sábado, es la fiesta de Sol, ¿verdad? Bueno, vayan, disfruten. Domingo full descanso porque hay partido el lunes, ¿sí? Y luego retomamos el tema, ¿de acuerdo? Sí, señor. Marcos. Si va a ir a esa fiesta, no va a ir a pie. Bienvenidas. Hola. Buenos días, joven. Buenos días. ¿Usted? ¿Viene a la fiesta? Sí, señor. Sol me invitó. ¿Cuál es su nombre? Marco Ramírez, pa. Mi amigo que nos va a hacer campeones. Marcos, bienvenido. Qué bueno que vino. Muchas gracias, doña Amy. Mucho gusto, Roberto. Bienvenido. Venga, le hago un tour. Permiso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En la sala, en la cocina. La fiesta. Lau, ¿me regalas un poquito? Claro. Hola, Marcos. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Por qué no te metes a la piscina? Ahorita más tarde. Alguien le tiene miedo al agua. Hay que bañarse de vez en cuando. Marcos no le tiene miedo a nada. Sea necio, chamaco. No importa, lo queremos ver sin camisa. Ahorita más tarde todavía me meto. ¿Qué está la carne? Te agradezco mucho por haber venido. No me lo hubiera perdido por nada. ¿No podemos ir más? Claro que sí. ¿Qué quiere? ¿Choricito? ¿Quiere carnita? Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Le puedo decir un secreto? Uh-huh.
Marcos, mis papás no saben nada. ¡Demasiado chuzo! Tienes un libro que se llama igual que vos. A mi mamá le gustaba tanto que por eso me puso así. Cuando lo lea, me va a conocer un poquito más. Venga. Toma. ¿Para mí? ¿En su cumpleaños? Sí. Ojalá te guste. El viejo y el mar. No lo he leído. ¿Cómo supo? Hemingway es de mi favorito. Yo sé. Toma, te tengo otro. ¿Otro regalo? Una camisa. Está increíble. Para cuando seas un futbolista mega famoso. Muy bien escoger con quién puede estar y con quién debe estar. Ah, ya sé. Marcos, no me juegue de vivo. El problema es que estamos. Ey, ese muchacho puede ser todo lo buena gente que usted quiera. ¿Mm? Pero espero que tenga claro que esa relación es imposible, ¿no? A mí me gusta otra persona. ¿Solo? Sol nunca estaría con usted. Ve a la casa donde vive. En cambio, a mí me gustas por quien sos. Me tengo que ir, Laura. Pa, lo esencial es invisible ante los ojos. Conózcalo primero por dentro y luego me dice si vale o no la pena. ¡Marcos! Ma, toma ese shot por el golazo que nos metimos el otro día. Yo no tomo, gracias. Ma, todo el mundo toma. Es una buena noche para iniciar nuestra amistad. Duro. Ya somos amigos. No hace falta tomar. Buena nota. Este mundo es muy complicado. Si no fuera por usted, estaría perdido. Y si no fuera por vos, nunca me hubiera dado cuenta lo perdida que estaba. ¡Feliz cumpleaños, Sol! ¡Feliz dale, dale! ¡Sople, sople! ¡Bien, amor! Y seguimos con la transmisión de este torneo intercolegial back en esta mejenga de cuartos de final entre mi St. James y el Santa Ana, que derrotó 2-0 a sus rivales la semana anterior. Todo el público está totalmente metido en el partido, igual que nuestro DT Daniel Astorga. Vamos, mi equipo de St. James, sí se puede. Santa Ana mueve la bola, vamos, ok, equipo. Sí se puede. Metámonos en el partido y Federico se la pasa a Sebastián. Sebastián a ti, dale, Sebastián, pegala, 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 ¡poste! ¿Qué acabas de hacer, hombre? ¡Es increíble lo que acabas de hacer! ¡Lamentate porque la acabas de perder! ¡Va nuestro correcaminos! ¡Vamos, correcaminos! ¡Metelo! ¡Hacelo! ¡Gol! ¡No, palo! ¡Dos veces! ¡Ya es demasiado lo que acabas de hacer!
¡El Santana nos ataca! ¡Nos van a hacer el gol! ¿Qué vas a hacer? ¡Araña! ¡Ricardo, la araña! ¡Ricardo! ¡Como una pared! ¡Acaba de salvarnos de ese gol! Ok, la tiene Sebas. La pasa. Vamos, va al Correcaminos. La tiene. ¡Dale, Correcaminos! ¡Quítate uno! ¡Quítate dos! ¡Hacelo, hombre! ¡Hacelo! ¡Metele! ¡Dale! 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 ¡Gol! 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 1-0 nos pone nuestro Correcaminos a mi equipo del St. James. Al Santana, nos está atacando el Santana. Nos agarran mal parados. ¿Qué estamos haciendo? ¡Vea qué mal parados! ¡La araña! ¡La araña! ¡El palo! La suerte está de nuestro lado de este partido. Vamos, mi St. James. Vemos el Correcaminos que tiene el balón. Vamos, ganar la línea a fondo. Vos sabes lo que tenés que hacer. Dale, levanta la mirada. Dale, centra, centra. ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Federico! ¡Osila! ¡Gol! 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 ¡Federico nos pone arriba! 2-0. Y con este gane, vamos para esas esperadas semifinales. Ya Kenny me dio la dirección de la oficina de Mario. Parece que trabaja en un banco. Pero, ¿qué pasa si él no sabe que tiene un hijo? Seguro mi mamá no le dijo como nunca me lo dijo a mí. Ay, Marcos, tal vez su mamá tenía sus razones para no decirle nada a usted. Son muchas especulaciones. Si yo tuviera un papá y me viera jugando este torneo, haría que se sintiera tan orgulloso de mí, sobre todo si me escogen. Cualquier papá del mundo estaría orgulloso de usted con o sin fútbol, Marcos. Gracias, pero es que no puedo estar tranquilo sin saber. Y de por sí ya Kenny habló con la secretaria y me sacó una cita con él, diciéndole que soy un ejecutivo joven y prometedor. ¿No quiere que lo acompañemos mejor? No, gracias. Ya todos van conmigo. Pero yo les cuento cómo me va. Don Mario, su cita de las 3, don Marco Ramírez. Don Marcos, pase adelante. ¿Cómo está? Bien. No me lo imaginaba tan joven, la verdad. ¿Y yo usted? Dígame, ¿qué puedo hacer por usted, Marcos? Mi nombre es Marcos Ramírez. Hijo de Carmen Ramírez. Lidia Carmen Ramírez. Lidia Carmen Ramírez. No, no me suena el nombre, la verdad. ¿Y en quién le puedo servir? Su papá le dio mucha plata a mi mamá. Perdón, pero sigo sin entender, muchacho. Qué pena. Tuve que haber sido algo importante. Marcos, este documento es falso. Alguien quiere embarcarlo con esto y alguien quiere hacerle una muy mala broma a usted o a mí. Entonces, usted no es mi papá. ¿Su papá? Me temo que no, Marcos. Y lamento que haya perdido su tiempo en venir hasta acá. Ahora, si me disculpa, tengo que volver a trabajar.
Juan Luis, necesito hablar con usted. No me gusta ese tono. Necesito saber si Mario Ventalero es mi papá. ¿De qué está hablando? De que yo sé que él es mi papá. ¿Se atrevió a meterse a mi cuarto? Fui donde él trabaja. ¿Qué hizo qué? Él me dijo que no es mi papá. Pero yo sé que es él. Quédese aquí y espéreme. Tengo algo que hacer. Mae, ¿sí donde siempre? Mae, zorro, ya lo llamo, mae. Ya lo llamo. ¿Qué pasó, mae? Sigámoslo, porfa, para ver a dónde va. Vámonos. Tengo que escuchar lo que dicen. Está loco. ¿Y si nos agarran qué? ¿Qué está haciendo? Ma, no sea necio. Ay, chamaco. Ay, qué necio. Yo no quería que él se enterara, pero ya se enteró. Y ahora le toca a usted decirle toda la verdad. Mi hija Carmen adoptó a Marcos por el cariño que les tenía a ustedes. Y ahora que ella no está, bueno, él es su hijo y su responsabilidad, no la mía. No sé, ¿y ahora qué hago? Marcos, no. Marcos. Puede ser. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡No! ¡Marcos! ¡Marcos! Estamos a pocos minutos de iniciar este partido de semifinal entre el Colegio del Valle y mi San Gays, que promete ser más que mordida. Todos los ojos están sobre mi Marquitos Ramírez, alias el Correcaminos, que es actual goleador de este torneo. El árbitro da el pito inicial de este partido. Ok, vamos nuestro San Gays, sí se puede, sí se puede. Vamos, vamos, la lleva nuestro Marcos. Sin pase de profundidad, excelente. La lleva el compañero. Centrala Marcos. Marcos cierra. La bota. La acaba de botar al piñal. Ok, va nuestro Marcos. Va por la revancha. La lleva. Y ese carronazo, profe, lo estás viendo. Y la tarjeta, ¿qué le hizo? ¿Dónde la tiene? Marcos se levanta, se va encima. Uy, ¿pero qué estás haciendo, Marcos? Tranquilidad, pa. Tranquilidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo este árbitro? ¿Dónde está parado usted? ¿Qué está haciendo, árbitro comprado? Increíblemente nos expulsan a nuestro Marcos Ramírez. ¡Qué increíble! Eso no puede ser posible. Ok, tranquilidad, pa. Vos sabés lo que tenés que hacer aquí. Tranquilidad, pa. ¿La pinta? ¿Amarre? ¿Quién le da? ¡Tira! ¡Gol! ¡Nuestro San Yen se acaba de meter a la esperada final! ¡Bien, mi San Yen! ¡San Yen! Marcos, ¿qué pasó? Que habíamos hablado de controlar la furia, ¿eh? Ya no importa. ¿Cómo que no importa? Marcos, renuncio al equipo. ¿Qué? ¡Profe! ¡Dale, profe! ¡No te digo ganar! ¿Qué pasa? Bien. ¿Y Marcos, estás bien? No. Me imaginé.
Pero sos el goleador del equipo. Todo va a estar bien. Solo tuviste un mal día. ¿Un mal día? Que todo va a estar bien. ¿Sí? Sol, usted en su burbujita, ¿qué va a saber lo que es un mal día? Yo sé lo que es un mal día. Sé lo que es una mala vida. En el mundo real la gente sufre. No vive con sus dos papás en la misma casa. Se pasa en necesidades. No hay un cajero automático que siempre tenga plata. Ni un papi que invite. Si quiere estar conmigo, despiértese. Y deje vivir en ese mundo de fantasía. ¿En serio espera que me sienta culpable de todo lo que tengo solo porque usted no tiene nada? ¿Cómo quedó el partido? Sus papás eran solo unos huilas de quinto año cuando Elena quedó embarazada de Mario. Los papás de ellos eran de mucha plata para semejante escándalo. Así que presionaron mucho para que lo entregaran a usted. Carmen había sido la empleada de la nana de Mario y le tenía mucho cariño. Ella lo recogió a usted para ayudarlos y porque ella siempre había querido tener un hijo. Tuvo que irse para el pueblo porque no podía aparecer de repente con un chiquito. Es por eso que usted nunca quiso vernos. Ni que yo viviera aquí. Es obvio. Yo no soy su nieto. Si acaso soy una vergüenza para usted. Yo amaba a Carmen más que a nada en el mundo. Y ella lo amó a usted desde el primer día, como si fuera su hijo. Eso era lo único que yo tenía que saber. Yo, Marcos, tengo tiempo pensando, mucho antes de todo esto. Yo he decidido, yo quiero terminar lo que mi hija empezó. ¿Qué quiere decir? Yo, hoy, decido que usted sea mi nieto con más fuerza que la sangre. Cuando esté listo, usted sabrá si decide que yo sea su abuelo. Luis, ¿le puedo pedir un favor? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? No soy su hijo. Ni de ellos. Ni soy el nieto que agarró los talentos de futbolista. No soy nadie.
Yo también estaba muy triste después de que se murió mi mamá. Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas del sol. Y yo siempre decía eso. A mi mamá también le gustaba mucho. También me dijo que era las estrellas. Ahora yo paso viendo atardeceres y estrellas. Y me siento mucho mejor cada vez que lo hago. Voy a seguir su consejo. Bueno, me tengo que ir, Marcos. Hasta luego. Ana, muchas gracias. Marcos. Hola. Se murió doña Reina Victoria. ¿Qué? ¿Cómo? Y además a su amigo Kenny se lo llevaron al hospital. Lo siento mucho. Señora, ¿me puede ayudar? ¿Qué se le ofrece? Ando buscando a Kenneth Moreno. ¿Es tu familiar? No, sí, es mi hermano. No sé bien qué pasó. Su hermano ingresó por una sobredosis y se encuentra inconsciente. Lo que pasa es que esta hora no es hora de visita. Señora, por favor, ayúdeme. No puedo verlo. Bueno, voy a ir a buscar al jefe de turno. Espéreme aquí o en la capilla. ¿Qué más? Déjeme a Kenny. Muchacho, su hermano ya se despertó hace rato.
Él está estable. ¿Quiere verlo? Sí, claro. Vamos conmigo. Dice Marquex. ¿Qué me dice? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, me volví loco. Casi me voy en la tira. Ay, yo no puedo pelear a nadie más. Y si yo no puedo... Yo tampoco puedo volver a caer en esto ahora. Entonces hagamos un pacto. A partir de hoy los dos decidimos apoyarnos para hacer algo con nuestras vidas. Como hermanos. Con más fuerza que la sangre. Permiso. ¿Cómo está mi princesa? Lo siento mucho. Yo sé todo lo que Reina significaba para usted. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Tuanis. No podía estirar la pata sin ver a mi cartaguito campeón. Hola, Marcos. Hola. Ayer perdimos 2-0 el primer partido de la final. Qué mal. Mal me siento yo por lo que te dije. No. Fui yo el que se desquitó con usted. Sin que supiera nada lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué al pueblo? No sé. Fue el último lugar donde fui feliz. ¿Y la capilla? ¿Por qué, ni? A reclamarle a alguien que no existe. Sufrir es parte de la vida de todos. No solo de la suya. A veces la vida se aprecia porque hay muerte. Y la luz porque hay oscuridad. Y cuando algo se reconstruye es porque algo fue destruido. Pero la furia nos ciega, nos hace creer que nada bueno puede pasarnos y que todo es nuestra culpa. O hay alguien más. Marcos, no hay una maldición de Dios sobre usted. Dios no existe. Ok, ok, pero si quitamos a Dios, ¿quién tendría la culpa? Sus papás no lo acepten. No es culpa suya. Yo sé. Y la muerte de Carmen. Obviamente.
que su abuelo. Ni la muerte de Reina, ni lo de Kenny. Nada es culpa suya. Pero ser feliz es una decisión y es su responsabilidad. Y es lo que su mamá más quería. Renderito, no crea que va a dejar que siga jugando vivo en los partidos. ¿Cuál es el problema que tiene conmigo? ¿Yo? Yo no tengo ningún problema. Mi vida es perfecta, yo lo tengo todo. En cambio usted no tiene nada. Mi mamá tiene. Debe ser duro. Que el máximo orgullo de uno en la vida sea que el abuelo limpie excusados. Yo siento mucho por lo que usted pasa en su casa. ¿Qué está hablando? Felipe, présteme el iPad con lo que buscamos. Compañeros, escuchemos lo que dice el internet. Un bully sufre con frecuencia intimidaciones o algún tipo de abuso en casa. Es usualmente humillado por los adultos y vive bajo constante presión para tener éxito. Pedro puede decir lo que usted quiera. Yo no tengo ningún problema. Es normal que viva en negación porque su autoestima es baja y necesita creer que sus actos de agresión lo fortalecen. ¡Cállese, imbécil! Yo no tengo ningún problema de autoestima. Aquí todos me admiran. ¿Alguno de ustedes realmente admira a Sebastián? Levanten la mano. Los que dicen que lo admiran, realmente, si acaso, le tienen miedo. Yo no. Yo le tengo lástima. Muchachos, pues ya sabemos, estamos ganar por más de 3 goles para ser campeones. Para muchos esto puede sonar imposible. Sí podemos. El 2-0 es el pasado. Lo que importa es el presente. Esto no solo tiene que ver con fútbol. Es como dice Marcos. Tiene que ver con nuestro futuro. Y superar las pruebas. La vida nos pone en el camino. Hoy vamos a ganar. Vamos a ganar por el resto de nuestras vidas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Acérquese! 1, 2, 3. Todo listo para el segundo juego de la gran final. ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Expectativa en la grada, visores, scouts del fútbol internacional que podrían llevarse a un futbolista del viejo continente. Viene al ataque Sandén. Atención, primera acción para Marco Ramírez. El disparo por fuera. Detrás del arco, cerca, buscando de inmediato meterse en el juego, el descuento. Ramírez y el pase que recibe por un costado. Atención. Álvarez manejando de derecha, intenta sacar la marca. La quita el futbolista González del Liceo de San José. Busca en el área. ¡Remate, gol! Problemas a San James, 3-0 ya el global, acercándose al título el equipo josefino.
Vuelve San James, intenta en la respuesta ofensiva, le pegaron fuerte a Marco Ramírez. Lo derribaron, tiro libre. Oportunidad para el empate, el disparo. ¡Oh! Y el arquero en una gran tapada, enviando la pelota para arriba. Sigue el juego y San James que presiona, que intenta llegar por lo menos al empate para después buscar los otros tantos que lo metan en la disputa del título. Aquí viene Marcos, qué gran acción, levanta el globo, está para el gol, saca la marca, tiró, golazo. Por derecha y pita al árbitro, no va más. Vamos, muchachos, estamos planteando que el equipo se crezca. Vamos, vamos, vamos. El 9 me ha dicho que el 10 se enoja, lo provoco. Pégale, vamos. Dale, dale, dale. Todo listo para el arranque del complemento. Mucha algarabía en las gradas. Ramírez tomando el balón, deja el relevo, el disparo. Marcador 2-1. De nuevo Ramírez en otra de lujo, levantando el globo, manejando el balón, sacando marca al dar Rabón. Y viene Ramírez, y lo pegan una y otra vez, faltas consecutivas. Lo provocan, lo golpean, lo derriban. Enoja el futbolista, vienen los empujones, ánimos caldeados. Observen, vaya momento, están calientes en la cancha, calientes fuera de la cancha también. Vuelve San James, el toque raro del césped. Una buena acción por derecha, Ramírez, al piso, penal. Penal, penal, lo derribaron a Marco Ramírez. Se va a cobrar la pena máxima. Sebastián Jiménez dice, no, yo me encargo, yo quiero el penal. Se viene el disparo, ¡en el palo! Rebota en la línea y se pierde la gran oportunidad, Sejane, de ponerse y de acercarse al título, de ponerse arriba en el marcador. Otra de lujo de Ramírez, balón al área, ¡gol! Una gran acción de Ramírez. Se viene el Liceo de San José buscando el descuento. Hay una falta frente al área. Y llegan los empujones, las discusiones, calentísimo. Caliente el ambiente entre los futbolistas. Atención, peligro. El tiro libre, el arquero. Morera con una mano desviándola al córner. Tiro de esquina por el Liceo de San José. Después de San James, otra vez Ramírez al piso. ¿Cómo le han terminado de dar en la complementaria una y otra vez? Y roja. Expulsado Alfonso Salazar. Tiro libre para San James. Viene Sebastián, dijo yo la quiero. Levanta el centro. Ramírez la mide. Pelota por arriba, la chilena. Abrazo de todos tirados en el césped. Están a punto de ser campeones. Y muy cerca del título San James. Viene la salida. ¡Se dio atención! ¡Pita el árbitro! ¡Nada más! ¡Campeones San James! En un espectacular figurón Ramírez con la chilena, con su fútbol. Destacándose y termina siendo el gran héroe de la jornada. ¡Campeón San James! Ojos de los visores, ahí están puestos en el 10 que iría al fútbol internacional. Claro. Gracias. Aunque pasé raspando en inglés, Marcos, gracias por demostrarme que estaba equivocado. Ma, creo que hoy sí estaría orgullosa de mí. Daniel y Camila dicen que debería estudiar periodismo. Que, por cierto, ahora sí se comprometieron y van en serio con una familia. Mi abuelo me explicó
que la plata nunca se tocó para que yo pudiera ir a la universidad. Ma, espero que no se enoje conmigo, pero sí una parte para pagar la deuda de Kenny con Samir. Qué romance de ustedes. Tengo que admitir que está un poco de envidia, ¿verdad? Y así Kenny pudo entrar a trabajar en un call center. Obviamente, prometió pagarme la deuda. Ma, a veces de verdad la vida llega a superar los sueños. Me explicaron que yo puedo pedir una prueba de ADN y que los Montealegre tendrían que darme una pensión y el apellido. Pero, ma, mi voz es clara. Yo quiero el apellido de mi abuelo, el suyo, porque yo soy Marcos Ramírez. Y aquí, con mi nueva familia, soy feliz. Y puedo sentir su esencia que está viva dentro de mí. En cada atardecer.